Muy buenas, queridos amigos. Estamos aquí de nuevo. Sé que me echabais de menos, sé que no podíais vivir sin mí. Estamos ante una nueva partida. Debo informaros de que en la anterior me echaron y he empezado de cero, pero esta vez de verdad. He empezado de nuevo con unas nuevas configuraciones. Sobre todo la más importante es la que me permite seguir al Cullera lo que hace. Porque es el equipo de mi ciudad y quiero ver su evolución hasta ver si llega a convertirse en un equipo grande, cosa que dudo. Me gustaría convertirlo en mi club cantera, cederle jugadores y hacerlo grande, pero eso será en otra partida. Ahora aquí creo que no puedo. Y también ver partidas, por ejemplo, como la del muro, que hay cierta competencia con un amigo, mi amigo Vicente. Un saludo si lo estás viendo esto. Y a ver si hacen algo. No sé si queda algún jugador original porque todos van rodando. Y bueno, con respecto a mi equipo, a mi Valencia, con el cual quiero ganar la liga, deciros que ya estoy en la segunda temporada. Voy a empezar la segunda temporada. Bueno, ya la he empezado. Y la primera me clasifiqué para la UEFA. No está mal, no está mal el resultado, porque sigo teniendo un equipo que no me da dinero. No me da dinero para fichar, apenas tengo millones. Y va a ser un reto muy difícil. De hecho, en el otro me echaron. Y quiero contaros cómo ha evolucionado mi equipo. Por ejemplo, os voy a enseñar los fichajes que he hecho. Historial de fichajes. En la temporada anterior fiché a Sissoko, pero resultó ser un patán que no paraba de lesionarse y no servía para nada. Y lo vendí. Así de fácil. Conforme llegó, lo tiré. Rebeller, que me gustó mucho en la primera partida y sigue aquí, aunque es ya Pereira el titular porque hace mejores resultados. Jonathan Castillo, que es un juvenil, bueno, juvenil, tiene 21 años, pero es una futura promesa del juego. Yo lo veo bastante interesante este jugador. Diarra lo fiché también libre, en sustitución a Sissoko, que vamos, es una garantía en el centro del campo, tiene 33 años, pero sabe lo que se hace. También fiché a Alan, un delantero, con regate 15, remate 16. Tiene velocidad, tiene 25 años, una garantía. Falta que lo traduzca en goles, no estaba muy fino. Fiché también a este, a Tobio, o Tobio, o como se diga. Y es un central pues muy correcto, con números bastante interesantes. No es espectacular, pero para el papel que cumple es perfecto. He fichado un portero, que lo he cedido ahora al Alcoyano con reflejos 15 para que sea un portero canterano. Y mi estrella, que es Ekdal, que es un jugador al que le tengo mucho cariño, que ya fichaba otras veces y es una pasada. Luego vendí a Guardado y a un montón de jugadores que no me apetece enseñar, los cedí. Y ahora esta temporada, que he elaborado mucho los fichajes, estaba ahí concienzudamente pensándolos junto con mi asesor ético. Un saludo, Han. No creo que veas esto, pero da igual. Es mi asesor ético. He fichado, por ejemplo, a este. Pero estos son jugadores para el B. Que jugarán ahí en Mestalla. Por si algún día me hacen falta. Luego a un juvenil este de 19 años. Que lo he cedido al Lugo. Por recomendación de mi asesor ético y espiritual. Raúl González, que es, vamos, la recomendación de un amigo, porque es su primo, pero lo han metido ahí en el Alcoyano, que procede allí, creo. Sí. Bueno, da igual. Luego Bacchetti, que es para la primera plantilla, va a ser mi quinto central y bueno, no corre mucho, pero ni tiene mucha resistencia, pero tiene buenos números. Va a cumplir su papel ahí y espero que evolucione como jugador. Le diré a Costa que lo
asesore. Y este es otro fichaje por 4,4 millones. Capoue, que es un pulmón, tiene mucho físico, un trabajador del equipo, corta muchos balones, es alto, va bien por arriba, entra bien, la pasa bien y va a ser ahí un tapón en nuestro centro del campo. Y he fichado un delantero, este, que tiene una pinta aquí de, yo qué sé, típico italiano gigolo. Y tiene un remate 17, es lo que más me gustaba de este. Era relativamente barato y lo he fichado por Jonás, que lo he vendido. Y Jonathan, que es una historia por tener canteranos, no hace falta ni verla. He vendido a Piatti, a Sissoko, a Feghouli, a Jonás. Luego he cedido un montón de jugadores de los juveniles. Y sobre todo he encontrado mi táctica ideal, que es esta, que veis, el rombo, que es la que siempre me ha gustado en el Football Manager y he visto que en esta edición funciona también. Es una pena no jugar con extremos, lo sé, pero a mí me gusta un fútbol así de toque, que los carrileros suban, que se queden aquí tres a defender y cuando haya que defender defiendan todos y así defienden mucho. Y me gusta muchísimo esta estrategia. Suelo jugar con una mentalidad estándar, dependiendo si soy favorito o no para el partido. Pongo a defender o atacar, pero me gusta mucho jugar a la defensiva, porque es un equipo que tiene una transición rápida de balón hacia la delantera y solemos hacer muchos goles ahí. Y bueno, he venido aquí a narraros que les hice leer a mi plantilla a Castaneda. A todos les obligué a leer, incluso a Vanega, que es analfabeto, para que leyesen Las enseñanzas de Don Juan, que es un libro donde se cuenta cómo un chamán le enseña a un antropólogo que necesitaba encontrar su sitio en una habitación. Tenía que encontrarlo y lo dejó solo ahí en esa habitación hasta que por fin encontró su sitio, porque todo el mundo tiene su lugar. Entonces yo a mi plantilla les he dicho que encuentren su lugar. Y su lugar es que todos estén verdecitos. Estén ahí, verdes, total. Porque no me gusta nada eso de reconvertir a jugadores en posiciones raras. Así que os voy a enseñar un partido que voy a jugar ahora contra el Español. A ver si me aclaro. Bueno, no puedo ir a la pantalla de selección del equipo. Pues lo elijo aquí y ya está. Voy a poner informe de selección. Borro todo. Voy a hacer el equipo desde cero. Alves en la portería. Por la derecha, João Pereira. Ramírez central derecho. ¿Dónde está Víctor Ruiz? Víctor Ruiz aquí. Matiu en la izquierda. Capoue de medio centro. Y ahora en el centro del campo, Ekdal, que es un fichaje que me ha gustado mucho, está lesionado. Así que jugará Banega, jugará Parejo, haciendo una pareja ahí. No he intentado hacer un juego de palabras. Una pareja de toque. Canales ahí en la media punta, que es un puñal. Y arriba, no tengo claro, porque tengo aquí a Pavón, a Zaza, este que he fichado, Postiga, Alan y Alcácer. Tengo cinco delanteros para dos posiciones. Y según he visto, bueno, Zaza ya me ha metido dos goles. Yo creo que lo voy a meter aquí. Tiene 6,98 y el siguiente mejor es Alan. Así que estos dos van a jugar. Luego suplente Guaita. Ricardo Costa lo llevo convocado porque es un jugador de equipo, que hace equipo. No va a jugar. Rara vez hago un cambio en las defensas porque son muy estables. También llevo a Rebellier porque es un jugador de experiencia. Y luego en el centro del campo tengo que llevar a gente polivalente. Diarra está
en 80%, no está listo para jugar, así que se vaya a la mierda un poco. Y viene Javi Fuego con nosotros. Viene Viera, que es un jugador que, fijaos, pases 16, regate 17, 14-13 en tozo, técnica 17. Es un jugador que, aunque no tiene resistencia, ni fuerza, ni nada, es un valerón de la vida. Bueno, ya quisiera. Pero bueno. Y ahora dos delanteros, voy a convocar a dos delanteros. ¿Quién ha sido los que mejor lo han hecho de momento? 65, 58, 80. Alcácer 1. Y Pavón otro. ¿Y este qué le pasa aquí? Cansado del viaje. Está cansado el marico. Bueno, Alcácer tiene 90, no puede viajar. Pues viene Postiga con nosotros. Y a ver. Juego fuera de casa contra Español. Voy a ver si soy favorito o no, para saber si salgo a la defensiva. Si no soy favorito, meto el equipo atrás y esperan a la contra. Y lo hacen muy bien. Tenemos un equipo bastante sólido. Me gusta mucho. Espero que en este partido ganen, porque estoy hasta los huevos de hacer el ridículo cuando juego aquí. Vale, pues no soy favorito. Así que voy a jugar a la defensiva. Mira, han reaccionado bien algunos. He puesto a Baraja ya de segundo entrenador. Y voy a salir a la defensiva. Luego, a medida que avance el partido, si veo que tengo el control, empezaré a atacar. He puesto el partido un poco más lento, pero voy a acelerarlo porque esto es un infierno. Fijaos que es un fútbol de toque, pero directo. El rombo es lo mejor del mundo. Y eso que juego a la defensiva, ¿eh? Si llevo el equipo de ataque, se los comen. Venga, va. ¿Cómo has tirado fuera eso, parejo? Veo el equipo muy metido, ¿eh? Venga, esa contra. Alan tiene buen remate. Lo que no sé, le falta como serenidad. Ahí se ha precipitado, creo. Falta de Parejo. Parejo tiene unos números también muy buenos. Me ha costado mucho renovar a Vanega y a Costa, sobre todo a Vanega. A Costa no, a Rami. Pero le ofrecí un buen contrato y va a ser la columna vertebral de mi equipo. He renovado a Rami y a Vanega, que eran esenciales. Uno que se va es White a la temporada que viene. No quería renovar y así que saca unos milloncetes. Pero para final de temporada. Lo malo que es canterano y ahora tendré que fichar un canterano. Estoy mirando ya el mercado. Ya tengo al Jonathan ese, pero ya también estoy generando un portero canterano. Va a meter ya, coño, ¿no? Minuto 7. Estamos teniendo bastantes ocasiones. Cuatro tiros a puerta. Va a meter ya. Que os están viendo mis amigos de Facebook. No quedéis mal ante ellos, equipo. Con pases en corto. No, no me da la gana. Bueno, desde ahí esperabas meterme, ¿de verdad? ¿Y me insultas así? Por Dios. Un poco de respeto, ¿no? Fijaos qué toques. Y el de la banda se recorre toda la banda. Qué bien, qué bien, qué bien. Por favor, mete. Eso merecía gol. Eso merecía gol.
En fin. Si seguimos jugando así, ganaremos. Basta que diga eso para que me metan un gol. Ha pasado mil veces. Bien. Yo creo que nos clasificamos para Champions jugando así, seguro. Pero bueno, es algo ta que también he dicho otras veces y me han despedido. Pero fijaos, qué fútbol de toque, de arte, de... ¡Oh! Va, penalti, ¿no? Eso sí que es penalti, no me jodas. Venga ya. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Está contándome todo el partido? ¿Se para cada minuto? ¿Qué tipo de... extendido? Voy a poner clave, ¿no? Que ya estoy harto de ver mierda. Eso es mentira, lo que me recomienda. Uf. Qué corte providencial. ¿Quién es el número 12? Qué corte. Va, estos goles, ¿no? Sí, lo sabía. Alan. Muy bien, Alan. Muy bien. Tenía una sequía goleadora de 8 partidos, pero mira, la ha recuperado en otro partido y en este. ¿Qué le pasa a la cámara aérea que me enfoca al centro del campo? No lo entiendo. Bien, pues un 0-1. Y dominando. Y jugando bien. A ver si el Zaza este hace algo. Nos ha costado 4 millones, pero tiene unos números de campeón. Venga, Alan. Muy bien, Alan. Vas a ser nuestro pichichi, ¿no? Te has comprometido a ser nuestro pichichi. Mientras metas goles, yo aquí la selección del equipo de la delantera la tengo fácil. El que mete gol, juega. Ni más ni menos. Como veis, estoy dándoles una paliza, no solo en lo futbolístico, sino en lo ético, en lo moral, en la decencia. Fijaos qué fútbol. Qué fútbol. Qué filosofía. Da gusto. Ya tengo dominado este juego. En unos capítulos veréis a un campeón de Europa. ¿Veis? Y defienden ahí todos, a muerte. Bueno, minuto 60, va todo bien. 8 tiros de ellos, uno dentro, 18 de nosotros. Bueno, 1-2. Será hora de hacer cambios. No me ha gustado ese gol, nada. Se les ve conformistas. Pues Parejo se va a ir por... A ver, ¿quién lo está haciendo mal? Más que físicamente. Bueno, Matiu, 72, pero juega bien. Y además no tiene sustituto. 690, 690, 690, 670. Zaza. En otro partido será. Va a jugar Pavón ahora. Matiu, es que no tiene sustituto. Canales, no se le ha visto hacer nada. Vamos a ver qué tal viera. Y dejamos un cambio por si acaso hay alguna novedad rara. Tarjeta amarilla para Vanega. Hemos hecho 20 faltas, eso sí. Somos unos cerdos. Unos guarros. Pero es nuestra filosofía de club. Ser... Guarros, somos el Valencia, no podemos ser hijas de la caridad. Somos un equipo bronco.
pues ahora voy a quitar a Alan, pondré a Postiga, que fue mi máximo goleador el año pasado, metió 14 goles y no está nada mal. Barragán, un jugador que me quería deshacer de él y nadie lo quería, ni regalado. Venga, 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 venga. Venga, que este partido lo tenemos. Está. No consintáis que nos metan y ya está. He dicho que no consintáis que nos metan. ¡Hijos de puta! Desgraciados, joder, este partido estaba ganado. Vienen al minuto 90, joderme. Voy a sobrecargar. ¡Me cago en la puta! Qué asco de juego! Va, meted por lo que más queráis. ¡Venga! ¡Pero mete ya! ¡Hostia, qué cabreo acabo de pillar! ¡Qué cabreo acabo de pillar! Es que siempre igual. Siempre igual. Este equipo es una mierda. Ni filosofías ni pollas. Joder. No, solo faltaba que me metiese en otro. En fin. En fin. Si es que, ¿cómo podemos empatar un partido chutando 23 veces? Que me lo expliquen. Me cago en la puta madre. ¿Alan impresiona? Cago en la mar. En fin. ¿Qué le pasa a Riquelme? Riquelme tiene unos números de locura. Lo que pasa que es cojo, va en silla de ruedas, pero mentalmente es un Stephen Hawking, que sabe mucho de física, cerebralmente es impresionante. Tiene unos atributos técnicos, pues académicos, de puta madre, pero va en silla de ruedas. Y este es el caso de Riquelme. En fin, eso ha sido todo por hoy. Os mantendré informados de esta nueva partida en la que pienso ganar la puta Copa de Europa de una puta vez. Así de claro lo digo. Y no voy a parar hasta que lo haga. Un saludo, amigos, amigas de Facebook, del planeta Tierra. Os quiero mucho. Y que Dios os bendiga, refiriéndome a Maradona. Adiós. A ver que encuentre F10 para dejar de grabar. A ver, F10.